Hugo Alfaro, en un libro que circula estos días por las librerías de Montevideo, se dice que usted es un actor y un testigo del Uruguay de los tranvías, de las escuelas públicas laicas y gratuitas. ¿Es así? Y claro, en la medida en que tengo la edad que tengo, estoy condenado, entre comillas, a haber sido todo eso que tú señalas. Claro, tengo 77 años al día de hoy. Estamos hablando del Uruguay de 1920. Estamos hablando del Uruguay de 1920 largos, 1930, que es mi vida en el barrio, en la calle Justicia, donde pasó buena parte de mi niñez. Y en esa época, ciertamente, eran los tranvías a los que no valorábamos, pues no sabíamos todavía que llegarían a ser un mito, porque los teníamos a mano todo el día. Deme algo de eso que se habla en el libro de Aquino, que era un personaje, claro, casi era un fantasma, ¿no? Era un fantasma, sobre todo para nosotros, niños de 4 y 5 años, me refiero a mi hermana y yo, ella es 2 años mayor que yo, la sola palabra Aquino evocaba el peligro al que quedaba sometido mi padre, que tenía que salir de pronto con una partida de guardias civiles porque se decía que en las inmediaciones del pueblo podría andar Aquino. Recuerdo claramente una de esas circunstancias, con la despedida de mamá, que era la más consciente del peligro que don Agustín podía correr, y el regreso alborozado cuando no lo habían encontrado, cuando resultó que Aquino se había esfumado y no había habido ese temido encuentro. Pero usted allí demuestra que sobre Aquino había una doble simpatía. Bueno, la causa misma de Aquino, que era la de una especie de Robin Hood de la Pampa, robaba y repartía. Eso generaba una actitud de simpatía en la propia gente que lo perseguía, porque los guardias civiles que lo perseguían también recibían una paga muy modesta. Entonces se da esta situación del héroe perseguido por quienes simpatizaban con él. Al regreso de Montevideo, usted, tanto por la edad como por venir del interior, descubre la sociedad de montevideana, el país en realidad, porque la vida política giraba sobre Montevideo. El país circunscrito, tienes que pensar en mi mirada de niño de 7 años, circunscrito a las 2 o 3 cuadras de la calle Domingo Aramburú, desde Arenal Grande hasta General Flores. Allí estaba el mundo, estaba el Café Bacaro, la estación Goes, la escuela de la calle Blandengues, el cine Lutecia, el juzgado de paz en el que nosotros vivíamos. Mamá era la encargada de limpiar las oficinas y nos daban en el fondo las habitaciones para vivir, y mi padre trabajaba en el juzgado. Y ese micromundo era el universo para nosotros. No teníamos por qué ir mucho más lejos de ahí. Pero con el tiempo va avanzando, bueno, sobre la fíjate, ciudad. Fíjate las señales que recibíamos de afuera. Un día es la trupe Claro de Luna que desfila, anda a saber de dónde venía, pero da la vuelta por Arenal Grande hacia Domingo Aramburú, y nosotros, asombrados, desde los balcones del juzgado, vemos avanzar estos 200 que eran los integrantes, todos 200 que abarcaban, imagínate, un par de cuadras, desfilando por la calle Domingo Aramburú. Salía todo el mundo a verlos. Todo el mundo a verlos. Era la convocatoria impresionante del carnaval, y la otra convocatoria impresionante de la política, porque también por Domingo Aramburú veo el día en que desfiló Julio María Sosa, casualmente el ídolo político de mi padre. De modo que al entusiasmo de ver una cosa tan novedosa para nosotros se sumaba el hecho de que era alguien objeto de la admiración de mi viejo. Por la edad va avanzando también en la vida de la sociedad, porque ingresa al liceo, a
a la escuela, al liceo. Primero a la escuela pública, esa de la calle Blandengues, y después, en un rapto de un deseo de superación de mis viejos, que se enteraron que un primo mío había conseguido entrar en la escuela Elbio Fernández, de la misma manera tenía que entrar yo también. ¿Cómo? Si mi primo Ricardo iba a la escuela Elbio Fernández, privadísima, yo no iba a entrar. Y es que había becas para los niños que no podían pagar, y bueno, y la influencia del comisario Tarlera, quizás simpatizando con el ex comisario que era mi viejo, consiguió que yo entrara en la escuela de... De todas maneras, un privilegio, porque sí, era un lugar que realmente se estudiaba, incluso que ciertos sectores sociales enviaban a sus hijos por la calidad de la enseñanza. Exactamente, ¿no? Y era un lugar de encuentro de la alta sociedad montevideana. Hay que ver lo que eran las salidas de la escuela a las 5 de la tarde. Se llenaba de autos particulares, que eran los choferes de las familias que iban a buscar a los chicos a la salida de la escuela. ¿Y usted se notaba diferente allí? Me sentí tan cómodo. ¿Cómo? Me sentí tan cómodo. Yo creo que esto tiene que ver con la calidad humana y pedagógica, docente, de don Jerónimo Solesi, padre del actual director, que también se llama profesor Jerónimo Solesi. O sea que entre los niños de esas capas altas y ustedes no había diferencias. No había diferencias. O trataban de que no se apreciara. No las habían los hechos, a menos que la educación que cada uno recibiera de su casa les llevara a hacer distinciones que a lo mejor sus padres hacían también con el servicio doméstico o con la gente que consideraran, entre comillas, inferior. Alfaro, y era no muy era, mi caso. No, ¿era muy riguroso los métodos, los criterios? No, para nada, para nada. Eran serios, pedagógicamente serios. Si serían abiertos, que yo me enamoré de la señorita Olga, que era mi maestra, y bueno, constituyó un acontecimiento esa la historia tan conocida del chico que se enamora de su maestra, ¿no? En fin, no eran mixtos, y eso después sí llegó a serlo, no era mixto, y eso crea también una situación que en la simbología sexual magnifica el ámbito de relación, y uno después lo traslada al barrio donde están las chiquilinas, las gurisas de nuestra edad, que sí que conviven por ahí, pero a las cuales yo veía como sapitas, ranitas de otro pozo, porque yo las veía en grupo. Esto me recuerda un poco a las amigas de Marcel Proust en el libro de A la Recherche, un grupo ondulante de chiquilinas que andaban siempre juntas, riéndose entre ellas, mirándonos a nosotros a la distancia, sin que nosotros supiéramos si se reían de nosotros o hubieran querido que nosotros nos riéramos con ellas. No había una comunicación directa. No había, la había también, pero no era la relación que cuando hay una convivencia más natural que viene de la escuela se produce. No era espontánea esa cosa. No era tan espontánea. Nosotros nos hacíamos la coladera en los tranvías para que ellas nos vieran en esas jugadas audaces. O sea, objeto de admiración. De admiración, sí, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, ahí me hice una novieta que no se enteró de que eran, porque la incomunicación llegaba a eso. Íbamos a la playa, coincidíamos en el mismo tranvía, la familia de la Chola y mi familia, y yo corría a sentarme con ellas, pero le daba charla a la mamá, y a la Chola ni la miraba. Bueno, era una posición hábil para ganar terreno. Para ganar terreno, era lo que yo creí que se llamaba amores secretos. Es decir, una especie de anticipo de las telenovelas brasileñas. Alfaro, ¿y esa adolescencia, cómo la pasa en Montevideo? ¿Cómo empieza a descubrirla? Es brutal la diversidad de intereses que yo digo, hablo, porque estoy hablando de mí,
era sin duda más general, mucha gente sentía así, pero digo, la atracción por el fútbol. Yo fui peñarolense desde el año 31 y empecé a ir al fútbol desde el año 26. Peñarolense no, socio de Peñarol desde el año 31, pero iba al fútbol a la canchita de la calle Positos en el año 26. Me llevaba. Dice en el libro que al estadio es el lugar que más ha concurrido. En mi vida, lo cual no sé si me llena de orgullo o de vergüenza. ¿Por qué esa segunda parte? De la... Claro, no tiene por qué ser. Pero íbamos al cine, más adelante íbamos al teatro, leíamos las revistas culturales, Alfar, La Pluma, las revistas culturales que sacaban los intelectuales de entonces. Mis viejos tenían la preocupación de acercarnos el material que pudiera aumentar nuestra cultura o nuestro interés por los temas culturales. Te contaba que mi padre trabajaba en el juzgado. El juez de este juzgado tenía en su casa el Tesoro de la Juventud, que era una colección maravillosa para los chicos. Entonces el juez, que veía nuestra apetencia por esa clase de lecturas, nos traía volúmenes que se llevaba cuando nosotros ya lo habíamos leído y nos traía otros. De modo que teníamos una... Fíjate qué es. Es la distribución de la cultura, la redistribución de la cultura bajo bases igualitarias que tienen que ver, en este caso, con el gesto generoso del doctor Ortiz Garzón, se llamaba este juez, pero que también tiene que ver con un ámbito cultural montevideano muy abierto y muy rico, ¿no? Alfaro, el fútbol, ¿iba más gente al fútbol antes? Sí, claro. Y no solo, a mí lo que me deslumbra son las fotos de 1930, donde ves las barras bravas, porque no serían tan bravas como las actuales, pero le hinchaban como las mejores, vestidos de corbata como tú, pero de negro, los trajes negros, los chambergos, los tipos que desaforados gritaban desde las tribunas lo que gritan los de ahora, pero vestiditos, porque en Montevideo había que ir. Serían barras bravas de otra extracción social. ¿A qué atribuirlo? No me quiero aventurar con interpretaciones sociológicas que a lo mejor son improvisaciones del momento y por lo tanto no tendrían valor. El fútbol siempre fue muy popular aquí, así que la gente de los barrios pobres, por supuesto que también iban. El canario Iriarte, de Racing, no se quería poner zapatos de fútbol. Él jugaba con alpargatas. Y como lo seleccionaron en 1930, el seleccionador le dijo, no, o te pones el calzado de fútbol o no entras en la selección, no vas a ir a jugar de zapatillas. Parecían menos profesionales, ¿no? Y claro. Pero eran muy hábiles. No eran profesionales para nada. No les hablaras, creo que Héctor Escarone debe haber sido el gran jugador de Nacional, debe haber sido el primer profesional, ¿verdad? ¿De dónde se habían formado esos jugadores? Les retribuían con empleos. Nasazzi estaba en casinos, en los casinos municipales. Les daban ese tipo de prebendas. Ahora, ¿dónde habían empezado a jugar? En el campito. En el campito. En el campito. Eso sí que eran autodidactas. Yo digo de la formación mía de periodismo, yo qué sé, que nunca fui a una universidad ni a un curso, y tampoco de esto me enorgullezco, digo, simplemente es mi experiencia. Y los jugadores de fútbol también se hacían, porque en las calles no había el problema del tránsito de ahora. Entonces las calles eran campos de fútbol. Ahí era donde nos corría la cana, porque tampoco se podía. Digo, de pronto rompíamos un vidrio con los pelotazos. Pero todo servía para convertirlo en una cancha de fútbol. Y la radio viene a amplificar todo eso, ¿no? La radio es otra cosa, la popularidad de la radio. Eduardo De Pauli, llevando en 1935, creo, 36, 38, 60.000 personas al estadio, él solo, porque presentaba a su personaje Candelario, que tenía enloquecida a todo Montevideo con las transmisiones que hacía De Pauli, que imitaba voces, una especie de D'Angelo de los años 30, que imitaba voces, imitaba personajes, y era de una popularidad, un tipo muy entrador, muy popular, muy...
muy inculto, con el mayor respeto, y empleando la expresión, como el pago de algo que por su extracción social De Pauli no pudo solventar, y entonces era de una formación de barrio muy primitiva y muy auténtica, y eso llegaba muy bien. Alfaro, en el libro usted relata que fue testigo en el desfile de la muerte de Valle. Sí, claro. ¿Cómo fue ese desfile? ¿Cómo fue la muerte de Valle? Un impacto para la sociedad uruguaya. Un impacto nacional, aún para quienes no eran vallistas, para quienes sí lo eran, y un impacto a nivel familiar, porque mi viejo, que no estaba con Berreta, estaba con Valle. Y la muerte de don Pepe, una muerte inaceptada por la gente, porque Valle no se podía morir. ¿Cómo se va a morir Valle? Era algo que la gente no concebía. Cuando se enfermó y estuvo, no puedo decirte exactamente cuánto, pero bastante tiempo internado en el hospital italiano que conocemos, y se daba por seguro el desenlace, nadie creía, no, cosas de los médicos, Valle no se puede morir. Y se murió, creo que fue el 20 de octubre de 1929, y fue tremendo. ¿Y la gente salió a la calle? La gente, primero lo velaron en varios días. ¿Varios días? Varios días, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, que estaba tapado de coronas, impresionante. Y la gente desfilaba día y noche. ¿Te acuerdas cuando la muerte de Evita Perón, por ejemplo? Digo, ese tipo de cosas, cuando algo llega profundamente, hondamente al corazón de la gente. Esto había ocurrido con don Pepe, no obstante las diferencias tan grandes políticamente que había, y la controversia acerca de su edad, si él mandoneaba desde los comités del partido al país. Digo, más allá de valoraciones que en cierto momento estaban vinculadas con un episodio coyuntural, cuando él muere es la personalidad en toda su dimensión. Un poco un símbolo de un Uruguay. Sí, claro. Y la sensación que se tuvo de que ese Uruguay moría con él. ¿Qué Uruguay moría? ¿Un Uruguay rico? Un Uruguay que quiso ser igualitario. Todo, fíjate cómo muchas de las cosas que te he estado contando responden a esa imagen, sin que yo pretenda de ningún modo decir que era obra, en todo caso obra exclusiva del vallismo, porque había habido personalidades blancas que postulaban las mismas cosas. Era un poco la uruguayez y no el vallismo o el nacionalismo. Era una condición de nuestra gente que debe tener que ver con esa escuela laica, gratuita y obligatoria de que tú hablabas al principio, y que es la formación de la gente y la exigencia pedagógica que había, los niveles, y esa cosa igualitaria de que yo no me sintiera diferenciado en la escuela de los Fernández, donde estaban los tipos que después habrían de ser nuestros gobernantes, donde estaba era sentado a mi lado Alfredo Navarro, que fue un endocrinólogo extraordinario, o Héctor de Féminis, un neurólogo, y Gastón Huelti, que fue presidente de Peñarol, y Eduardo Monteverde, que era el nieto o el hijo de la librería del Palacio del Libro, de Eduardo, o Caviglia, el mueblero, gente, o Enrique Clavó, el hijo del ministro de Salud Pública, gente relevante en todos los ámbitos. Y yo era un protagonista. Sin diferencias en eso. Diferencias que se notaban cuando de pronto se organizaba un picnic y cada uno tenía que llevar lo suyo, y en la cubiertería que cada uno llevaba estaba la diferencia social. Yo llevaba un tenedor y un cuchillo y un vasito que a lo mejor era de plástico, aunque entonces no se usaba. Y los otros que llevaban su mantelería, porque íbamos al Colegio Pío,
que tenía relaciones con la escuela de Elbio Fernández, y a menudo se hacían picnics en el Colegio Pío. Alfaro, a la muerte de Valle, ¿se percibe un cambio en el Uruguay? Se percibe, mira, yo tengo la visión, no voy a tratar de darte otra, mi visión de entonces. Nosotros, año 29, estábamos chochos con la vida que llevábamos en la calle Justicia. De modo que continuamos en ese tren, yendo a ver a los asaltantes con patente, a los patos cabreros, a la Oxford, a un Real al 69, y la vida riquísima del carnaval, que no era el carnaval como si fuera una institución abstracta, era el tablado, la vida en el tablado. También era en el barrio. Por supuesto, o sea que... en Montevideo estaba sembrado de tablados, claro. Caminaba dos o tres cuadras y ya te encontrabas un tablado, que se hacían competencia, a veces hacían competencia sea por la decoración, que en algunos casos fue estupenda, y así eran los concursos. Montevideo se dividía por zonas y elegían el primer premio en la zona tal, y después competían los primeros premios de las distintas zonas para elegir el mejor tablado de Montevideo, y era un corso después hacia el tablado que había ganado el concurso, y era un mundo de gente alrededor del tablado. No había bingo, había agrupaciones carnavalescas una tras de otra. Ahí estaban Palán Palán, estaba el Loro Collazo, estaban Pepino y los Patos Cabreros. Es muy fuerte todo eso, el viejo barrio que te vas. Alfaro. Es la identidad nacional que se confunde con el fútbol, con la escuela, ¿verdad? Yo estoy enamorado de este país, contra todas las muchas razones que se puedan invocar, no para desmerecerlo, sino para reconocer nuestras carencias. Pero hay un modo de ser uruguayo y un tipo de convivencia uruguayo en que la cultura no es un timbre de una condecoración, un timbre de honor, sino una manera de intercambiar creatividad. Esa gente que va... Así que contra las opiniones que dicen que los uruguayos no tienen ni identidad, usted... Por supuesto. ¿Cómo? ¿Se opone? Sí, claro que sí. La identidad es eso. ¿Cómo no? La identidad es reconocerse miembro de una comunidad que siente, que vibra por aproximadamente las mismas cosas. Así sea en contra unos de otros, peñarolenses y nacionalófilos, etcétera, etcétera. No es una identidad baladí. No es honda. Es honda. Es muy honda. ¿De qué otro modo te explicas lo que pasó cuando el exilio, cuando la gente se fue a llorar la ausencia de su país a otros países, lo que significó en muchos casos el pretender volver y no poder, porque en esos otros lugares se creó una forma de vida que les permitió lo que aquí no se les permitía, porque no había condiciones laborales, oportunidades para la gente? Eso se siente terriblemente, y lo que escribe la gente en el exterior. Este escritor, Carlos Liscano, del cual se presentó un libro hace unos días en la Feria del Libro, que está en Suecia desde hace 20 años, y escribe, y vive allá, y escribe allá, y escribe literatura uruguaya, porque no puede no escribir literatura uruguaya. Es muy hermoso todo eso. Alfaro, pero usted ingresa en esa época también al periodismo, que va a ser su profesión. Claro, mi vocación de siempre. Su vocación. De los 13 años en que ya en el barrio teníamos una revistita, Centenario Sport, que hacíamos con mi amigo Raúl Barbero, manuscrita, de modo que estaba condenada a tener un solo ejemplar de tiraje, porque qué íbamos a hacer más de un ejemplar con letra, la hacía Raúl con una letra espléndida, letra manuscrita, y ahí escribíamos de fútbol. Centenario Sport, 1930, era el año de la... Me hace gracia porque le preguntás a un chico qué se celebraba en 1930, y en lugar de decirte el centenario de la Constitución, te dicen el primer campeonato mundial de fútbol, lo cual es real.
Alfaro, pero usted accede incluso al diario El País, ya como profesional. Sí, fue un poco una carambola. Yo estaba en Cine Radio Actualidad haciendo crítica de cine, con el mismo grado de irresponsabilidad con que había hecho esta revistita en 1930. Digo irresponsabilidad en el sentido de que, al fin de cuentas, yo no tenía mucho más autoridad que muchos de los espectadores que iban igual que yo al cine. Quizá, bueno, un gusto por el cine, por el medio, desde luego, pero también, digamos, la lectura de mis mayores, de quienes un poco me iniciaron en esta atracción que es la crítica de cine, pero no muchos más títulos, y con esos pocos títulos me fui formando en Cine Radio Actualidad. Y pasa El País. Y paso, claro, en cierto momento a Hugo Rocha, que también formaba parte del staff de Cine Radio Actualidad y también escribía en El País, se recibió de químico industrial y lo becaron a Estados Unidos. Dejó su cargo en El País y me dijo: ¿no querés venir a sustituirme? Y yo fui al País y tuve ahí una experiencia muy particular, pues yo estaba acostumbrado a que la crítica era independiente o no era crítica. Y en El País asistí a la experiencia de que una crítica que yo hice sobre una película de la cual el diario había hecho un aviso enorme, no se podía publicar porque la crítica era adversa. Tengo que decir, en homenaje al diario El País, del que me separan tantas cosas, que después, con los años, ha hecho una crítica no solo independiente, sino del mejor nivel. Digo, esto era una característica de aquel momento, y solo de aquel momento. De todas maneras, duró poco esta experiencia del País. Duró. Después me pasaron, con motivo de este altercado, me pasaron a la sección Cables, lo que fue apasionante porque era sobre el fin de la guerra. Entonces teníamos que titular en primera página sobre prácticamente la caída y finalmente la caída del bloque nazifascista. De todas maneras, lo separan muchas cosas del País, pero usted lo admira como diario, parece, incluso al momento de hoy, ¿no? Yo puntualizo muy bien. Leo hoy del País, que anda por ahí, la sección Deportes, los avisos fúnebres, la página de espectáculos y los dibujos de Arotza. Punto. Pero de todas maneras, eso es una parte importante, sí, de lo nuestro, ¿no? Sí, claro que sí, sí, claro que sí. No, tengo una diferencia muy grande con la orientación política de la de la página política, ¿verdad? Sobre todo porque El País apoyó vergonzantemente la dictadura. Y después, no vergonzantemente, sino francamente, apoyó la democracia. Y esa dualidad, Roberto, no me rinde. No. Pero me cierre, todos no pueden me cambiar, Alfaro, ¿no? Ya lo creo que sí. Estoy esperando que cambie El País. Alfaro, pero de allí a Marcha, que es escenario, ¿no? Es mi escenario durante 30 años. En 1945, que coincide con este momento del diario El País, a su vez Alsina, Homero Alsina Tevenet, se había ido a Buenos Aires y me dice, no, me hace la misma pregunta, el mismo diálogo que con Hugo Rocha: ¿no querés venir a sustituirme en Marcha? Para mí era el paraíso, porque yo leía Marcha desde el año 39 en que Marcha salió, y en el 45 me incorporé, primero como crítico de cine y muy poco después como administrador. Y ahí ya estuve. ¿Y cómo fue ese encuentro con Quijano, esa personalidad tan importante de la sociedad uruguaya? Claro, muy imponente, porque no fue, ni siquiera fue solo con él. Yo me encontré con Quijano y Julio Castro, que venía de la imprenta, como un símbolo de esa íntima relación que tuvieron toda la vida. Me encontré con los dos, le conté lo que había pasado conmigo en el diario El País, y me dieron entrada inmediatamente. Ya Alsina, por otra parte, les había hablado de mí. Yo le venía bien a Quijano, en el sentido de que Homero había dejado la sección y yo era un tipo que ya tenía cierta experiencia en esa disciplina. De modo que, bárbaro.
Y yo encantado por estar en marcha. ¿Cuál era entonces empecé a conocer a Quijano por dentro, ¿no? En la diaria, donde todos somos un poquito distintos. Digo, piadosamente un poquito, a lo mejor somos muy distintos. Hay que tener una gran dosis de tolerancia y de comprensión, porque es muy fácil encontrar las debilidades ajenas. Vamos a ver si estamos dispuestos a reconocer las nuestras, que es el único momento en que se tiene autoridad para hablar de los demás. Yo a Quijano lo quise y lo admiré muchísimo. Quijano tiene que ver con una decisión y un episodio de mi vida particular muy importante, que en homenaje, Roberto, a la seriedad de tu trabajo, voy a relatar brevemente. En cierto momento de mi vida yo fui un alcoholista. A extremos, yo qué sé, son episodios tristes, sobre todo porque involucraban a terceras personas, a mi familia, para la cual todo aquello era de terror, era bochornoso, además de lo que podía significar para mi rendimiento laboral, para la estabilidad de la vida de relación con la gente, etcétera, ¿no? Y en cierto momento yo le dije a Quijano, me voy a someter a una prueba de sueño y me voy a someter a tratamiento médico. Y Quijano me dijo, no lo haga, Alfaro. Esto tiene que resolverlo solo usted. Y si lo resuelve usted, no lo resuelve. Trate de resolverlo usted. Por suerte lo resolví. O sea que no había solo una relación profesional. No, claro que no. ¿Encontró un amigo? No. Porque además, la palabra profesional no cabe, porque además estábamos los dos muy consustanciales. No al principio, en que yo era primero crítico de cine, un periodista más, aunque después hubo un escalón que ya me comprometía mucho más con la empresa, que era la de ser administrador, ya era otra cosa. Pero no, es algo más que todo eso, es justamente la relación diaria que se daba también hondamente con Julio Castro. Y bueno, el conocimiento de los grandes hombres con todo lo que uno Quijano, está aprendiendo de ellos. Quijano tenía un proyecto de país, ¿no? Ciertamente. ¿Él pensaba un Uruguay de qué tipo? Curiosamente, un Uruguay de cuya viabilidad él dudaba. Él dudaba. Porque él, federalista, como Artigas, pensaba que el proyecto de Uruguay no podía tener sentido si no era la integración. ¿Cómo me gustaría saber la opinión hoy de Quijano sobre el Mercosur y sobre la integración esta que se está organizando? ¿Era la que él hubiera querido? No lo sé. Y como le escuché, no recuerdo a quién por radio, ayer o antes de ayer, no hay que hacer hablar a los muertos, porque uno los hace decir lo que uno quiere que digan, y eso es muy desleal. Así que me libraré muy bien de querer interpretar lo que Quijano hubiera dicho ante el Mercosur. Pero él, que amó entrañablemente a este país, estaba lleno de dudas y de incertidumbre y de planteos que trataban de dar respuesta a esas preguntas. Y Marcha no es más que una gran interrogante y una vocación de respuesta. Tratar de dar respuesta a esas interrogantes, ser muy diversas. Quijano cogió las páginas de Marcha opiniones que para nada coincidían con la suya. Es el primer tipo que hace pluralismo en el periodismo. Convoca voces que no eran las suyas y el debate surge naturalmente. Y eso también habla del país, porque Marcha no era una flor exótica, surge porque el país reclamaba una forma de periodismo como aquella, y eso también honra al Uruguay. Para hacer conocer a quienes no tuvieron la posibilidad, ¿no?, por las páginas de Marcha,
pasaron o en algún momento escribieron o participaron prácticamente todos los intelectuales uruguayos, sí, y muchos de América Latina. Sí, ciertamente. Marcha tenía vínculos en Europa con la gente de Le Monde, por ejemplo, en Estados Unidos con la gente de The Nation o New Republic. En Estados Unidos no es la izquierda, no hay tal izquierda, sino el pensamiento liberal. Y lo mismo en América Latina, en México, Leopoldo Sea, en todo el continente, la gente más valiosa del pensamiento, aquí sí podría decirse de izquierda, yo diría liberador, en pro de una soberanía latinoamericana que tiene que ver, que inevitablemente se vincula con la lucha antiimperialista. Y este es un gran tema también, porque Marcha, que estaba en la lucha contra el imperialismo norteamericano, era mirada con desconfianza por los comunistas, porque a su vez señalaba también las diferencias que tenía con la Unión Soviética, de la cual, sin embargo, porque todo es un ajedrez muy complejo, de la cual, sin embargo, teníamos que reconocer todos la necesidad de su existencia como un contrapoder, el único, frente al poder de quien, al fin de cuentas, desde el punto de vista económico, nos avasallaba, o desde el punto de vista económico y en los países centroamericanos, desde el punto de vista militar, con apropiación de territorios, como ocurrió con parte del territorio mexicano, o las invasiones a Nicaragua. En fin, toda esa historia dramática del continente pasaba por las páginas de Marcha. Por los actores directos. En un debate, más que en el planteo de esas, de cómo había que encarar la cosa, no. El debate, el debate fermental para generar en el lector un espíritu de independencia similar al que Marcha misma practicaba. Una visión hoy de Marcha muestra que por allí estaba Luther King, sí, o sea, la lucha de los negros norteamericanos. Claro que sí. Estaba lo de Centroamérica que usted dice, claro, por ejemplo, sí. Sandino. Claro que sí. Todo y el tema de Cuba después. También es interesante lo de Cuba. ¿Cuál era la posición de Marcha con Cuba? Marcha apoya la revolución cubana, pero no dejó de decir también que no se puede estar 30 y pico de años en el poder sin consultar a la gente. Lo que costó decir eso, no ya a la derecha que sabía qué posición tenía ella y qué posición tenía, a la propia izquierda que resistía cualquier crítica que pusiera en cuestión los planteos que Cuba hacía en ese momento. ¿Cómo se llevaba Marcha con la izquierda uruguaya? Difícilmente. Era un matrimonio mal avenido. No se puede decir tan así, porque se llega a simplificaciones que tampoco son correctas. Pero muchos hombres de izquierda escribían en Marcha. Sí, claro. Sí, digo, era la característica. Pero el respeto a los matices de diferencia, para que explicaran las diferencias que había. Y otra cosa también fundamental, el aspecto cultural. La gente de la cultura que desfiló por Marcha, es impresionante. Gente de la cultura que polemizaba entre sí de una manera feroz en las propias páginas de Marcha. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, Emil Rodríguez Monegal, y Ángel Rama, que es una de las... Críticos literarios. Pero críticos literarios en los cuales a través de las controversias surgían... Digo, no se trataba de que pensaran distinto acerca de un libro, era toda una estrategia cultural que veían de otro modo y que entrañaba un aporte valioso de ambas partes. Porque Mir, por ejemplo, era un tipo de formación sajona y Ángel Rama era de formación latinoamericanista, si tú querés, francesa, pero sobre todo latinoamericanista, con lo que coincidía mejor con Quijano que Emir, pero el aporte de Emir es enorme. Emir hizo conocer en este país a Kafka, a Proust, a Gide,
a Faulkner, en fin, incluso Quijano le decía: menos literatura anglosajona, Emil, por favor, más literatura nacional. Y Emil venía pacientemente con ese paso de buey, seguro de sí mismo, y traía la colección de March y le mostraba a Quijano las páginas dedicadas a Felisberto Hernández, a Eduardo Acevedo, a Mario Benedetti, a Idea Vilariño, a Jorge Luis Borges. Literatura, o sea que era aparente, era aparente. Literatura latinoamericana también, aunque es verdad que el acento estaba en lo otro y que Ángel acentuó ese acento. Pero en fin, gente como Arturo Erdao, con el pensamiento latinoamericanista tan claro y tan profundo, o Julio Castro, que era el viajero de marcha, que siempre andaba a monte, a dos por tres le daba a Quijano la mala noticia de que se iba a Perú, donde en todos lados tenía amigos, y después escribía notas magistrales sobre la situación de esos países. Un periodista itinerante. Itinerante, y es más, lo tenían del centro de Montevideo y jamás soñaban que en su propio país se daban condiciones como las que había, y lo que luego escribía en marcha sobre esas misiones pedagógicas. Los lectores estaban asombrados también de que en el Uruguay hubiera esas condiciones. Adelantémonos en el tiempo. Completemos esta opinión sobre Julio Castro. Después, más adelante, la dictadura uruguaya y por lo tanto claro, la persecución y él cae detenido. Y la desaparición de Julio. ¿Cómo fue eso? Episodios dramáticos que hacen lamentar, si no hubiera otras razones, y sin dejar de respetar a la gente que votó la ley que nosotros llamamos de impunidad, porque gente de buena fe que de ninguna manera podía avalar las torturas y las persecuciones y las desapariciones, pero que entendía que el país no podía quedar sometido al riesgo de poner bajo juicio a los militares. Personalmente creo que las culpas no se resuelven escondiéndolas debajo de la alfombra o creyendo olvidarlas si no se hablan. No se trataba de pronto de sancionar, sino de saber. El derecho mínimo que los familiares de los desaparecidos tienen de saber qué pasó con sus seres queridos. Es muy fuerte eso. Ese fantasma recorre la vida de esa gente. Y yo estoy seguro que en la noche todavía tienen sobresaltos pensando, ¿no será él? ¿Por qué ese desaparecido no está muerto? Está desaparecido. ¿Desapareció de dónde? Julio había ido el primero de agosto de 1977 al entierro de Petit Muñoz, que había ocurrido el día anterior. Un destacado historiador. Sí, claro, Eugenio Petit Muñoz, un historiador de extraordinario destaque. Y luego había ido a la casa de Efraín Quesada, amigo personal de Julio, historiador también, y periodista, en fin, en radio y en prensa. Y esta es la última persona que vio, que da testimonio de haber visto vivo a Julio Castro, que de la casa de Efraín se dirige por Gabriel Pereira hasta Soca, y en Soca lo detiene un coche militar, no militar, un auto particular, comandado por militares, uno de cuyos integrantes, porque la honestidad y la ética dan uno de cuyos integrantes confiesa después, años después, lo que pasó, y que él era integrante del cuerpo que detuvo a Julio. ¿Y qué es lo que pasó? Y lo llevaron a esos enterraderos que tenían los militares. Esta era una finca de la calle Millán,
yo doy el número en el libro, no lo recuerdo ahora, Julio estaba muy mal de salud. El doctor García Güelfi, neurólogo, que lo había operado por un aneurisma, le dio a Zaira, la divina Zaira, la mujer de Julio, un certificado médico que ella repartió por todos los departamentos policiales y militares para ver dónde podría estar, pero que si estaba en alguno de ellos, tuvieran en cuenta lo que el doctor García Güelfi decía, es decir, tengan cuidado con este enfermo que es muy vulnerable, y cuenta la situación médica de él. En todos lados le decían, bueno, señora, déjelo, aquí no está, déjelo el papel, en fin, ella tenía copias. Y lo fatal pasó. Y lo fatal pasó. Nosotros sospechamos, por otros testimonios, que Julio murió el 3 de agosto de 1977. Pero un par de días después del secuestro. Pero su cuerpo no fue entregado. No fue entregado, no solo no fue entregado, sino que hubo aquella cosa canallesca, de los comunicados en los que se daba a entender que Julio Castro hubiera podido irse del país, hasta se sugería que acompañado, sin que su mujer lo supiera. Digo, una cosa de patanes. Cuando ellos ya sabían, obviamente, lo que había ocurrido, ¿verdad? Y engañaban a Zaira, el ministro de entonces, Linares. No, señora, la atendían con una cortesía que hoy te provoca arcadas, porque sabes cuál era la verdad en el fondo. Alfaro, pero esa situación lo involucró usted también. ¿Tuvo preso usted? Esto mío es una cosa tan menor. Sí, ciertamente, cuando se publicó el cuento de Nelson Winston Marra, el guardaespaldas, marcha fue clausurada, y los responsables, Quijano, yo, el jurado, que eran Mercedes Rein y Juan Carlos Onetti, no Ruffinelli, que también era integrante del jurado, pero que se había ido venturosamente pocos días antes a México, fuimos a parar al departamento 6, ahí en la calle Maldonado y Paraguay. Estuvimos 3 meses, unos días ahí, unos días más en la cárcel central, donde es además impresionante conocer por dentro, y eso es lo que no se imaginaban los milicos, que nosotros estábamos usando de un privilegio que cualquier periodista envidia, que es estar adentro, ver adentro. Es como si yo hubiera pedido un reportaje para ver lo que pasaba adentro y presenciarlo. Lo estaba presenciando contra mi voluntad y con capucha. Lo estaba presenciando, pero vos olfateás lo que pasa alrededor. Algo más que olfatear. Asistí a la tortura. ¿Y qué fue lo que más le impactó? Por supuesto, la tortura a que fue sometido Marra. ¿Pero ustedes la vieron? Un hecho, estábamos solamente el torturador, Marra y yo, en un recinto relativamente pequeño. Yo estaría a 5 o 10 metros, lo más, de donde ellos dos estaban. Y esa cosa terrible de la relación que se establece entre el torturador y el torturado. Lo empezaron a castigar, lo empezó a castigar, era solo uno. ¿Con los puños? Con los puñetazos. Y después de 3 o 4 minutos, que es lo que suele durar un round en el box, los golpes cesaron, el torturador sacó cigarrillos, convidó a Marra, que aceptó, se sirvió él un cigarrillo, por suerte no me ofreció a mí ninguno, y empezaron a fumar. Y a los 2 minutos, que es lo que dura el entretiempo entre round y round, volvieron los golpes, sin decir aguabá. Es una escena terrible. ¿Y usted como espectador? Yo era un espectador que todavía me pregunto por qué. No puede ser casual que me hayan querido dejar allí. ¿Era para atemorizarme? Era para atemorizarme, a lo mejor para que hoy te esté contando a vos. ¿Sentía miedo, Alfaro? Sí, claro que sí. Alfaro, esa situación involucró a Quijano, que lo llevó al exilio. Claro, Quijano
Bueno, no, hay algunos periodos intermedios. Del departamento 6 fuimos a la cárcel central, donde era el régimen, era divino. Yo, cuando llegamos, Marra y yo, porque ellos se fueron primero, y llegamos nosotros, estaban sentados en un patio, sentados en el patio, en un círculo, y en el medio tazas de té, termos de mate, bizcochitos que habían traído los familiares de los presos. Digo, insólito, eso también es insólito. Bueno, es insólito un episodio personal que te cuento, de cuando estaba todavía en el departamento 6, cuando se me acerca un miliquito. Yo estaba solo, Marra ya había ido al juez militar, estábamos solos, y me empieza a golpear en los riñones. Y yo digo, bueno, me tocó, es mi turno. Me siguió pegando en los riñones, suavemente, rítmicamente, y me dice, ahora camine, le va a hacer bien. Y desapareció. Esas historias también hay que contarlas. Era una iniciativa personal. Personal, personal. Donde quiera que esté, lo bendigo y le agradezco. Porque son esos gestos. A la uruguaya, no sé, a lo humano, digamos. De la cárcel central, una madrugada nos llaman a Onetti, a Quijano y a mí, que creíamos que era para ponernos en libertad. ¿Más qué libertad? Nos estaba esperando en la puerta otro vehículo policial que nos llevó al cilindro municipal, que entonces servía de cárcel. Y ahí estuvimos 3 meses. ¿Y de allí sale Quijano o va a México? No. De allí salimos con una clausura temporaria de marcha hasta que se cumplió. Y después que se cumplió, marcha volvió a salir. Y después otra clausura, también temporaria, y después, 22 de noviembre de ese año 1974, fíjate que se están cumpliendo 20 años en estos días, 20 años y un mes, la clausura definitiva. Quijano permanece todavía unos meses en Montevideo, resiste irse, va a la redacción de marcha y se da un cuadro patético. Quijano, o bien oculto tras los diarios franceses que leía con extraordinario placer, solo, no había nadie, en marcha estaba clausurada, o paseándose por las oficinas de la redacción, íbamos algunos amigos a visitarlo, a acompañarlo, hasta que la situación, lo empezaron a buscar, iban a buscarlo a su casa del Prado, y los familiares, y Julio Castro sobre todo, ¿por qué no lo habrá invitado a Quijano? Lo incitó a irse y él mismo se quedó. Quijano se fue en el 75. A México. Se fue, todavía no. Se fue por Uruguayana a la Argentina y de ahí a Buenos Aires. Y se da el episodio de que Selmar Michelini, de quien era tan amigo, no, ni lo reconoce, porque Quijano estaba barbudo, desaseado, había pasado días y días. Sin atenderse, y consigue meterlo en un hotel de amigos, porque en aquel momento AAA no era fácil entrar en un hotel. Quijano no tenía documentación, digo, estaba como condenado. Bueno, Selmar consiguió que lo aceptaran en un hotel, donde finalmente se hizo de sus documentos, su familia intervino, y muy poco después recibió la propuesta de ir a México, contratado por la Universidad Autónoma de México, y fue ese exilio generoso que México tuvo, como Suecia y otros países, con nuestros exiliados. Quijano ya no vuelve con vida. Quijano no vuelve con vida, vuelve al trabajo, saca cuadernos de marcha, tiene 75 años y vive hasta los 84. Muere el 10 de junio del 84. Y 15 días antes me había mandado una carta donde me anunciaba su retorno al país. Lo que en buen romance quería decir la vuelta de marcha al periodismo. Y ahí empezamos a prepararnos nosotros para recibirlo. Se murió 15 días después, el 10 de junio. Y ahí nos quedamos nosotros sin el director natural del periódico que pensábamos sacar, que iba a ser naturalmente Marcha, y con la iniciativa de sacar algunos...
Pero usted tiene en el periodismo otra beta, que es el cine. Usted es reconocido como un crítico muy profundo del cine. Entusiasta, muy entusiasta. Parte de una generación, decía usted, claro, que le dedicó mucho tiempo a ese tema. Claro, en el país hubo siempre hubo un enorme interés por el cine y por lo tanto era natural que surgieran publicaciones y gente más o menos especializada. Y sí, pero ustedes lograban entusiasmar con esa crítica. Bueno, déjalo por ahí. Simplemente hacíamos una tarea que nos gustaba hacer y que podía errarle como cualquiera en su trabajo. Y bueno, yo le dediqué un tiempo que no fue tampoco eterno, porque a mí me interesaba el periodismo, otro tipo de periodismo, salir a la calle a hacer reportajes, lo que se llamó después reportajes a la realidad, que es los reportajes que yo hice sobre el Chueco Maciel cuando murió, o la situación de los hospitales. Es decir, yo derivé mi tarea periodística de la crítica cinematográfica a este otro tipo de... Eso sí, durante la dictadura se estrenó una película que me conmovió hondamente, El otro señor Klein, y fíjate lo que hice, fingí que Marcha salía la semana siguiente y que yo tenía que hacer la crítica. ¿Y escribió la crítica? Escribí la crítica, la guardé en un cajón. Alfaro, ustedes hicieron conocer por esa vía a directores muy importantes, muy creativos del mundo del cine. Por ejemplo, Berman, me decía usted. Sí, claro, el episodio de Berman cuando se estrenó Juventud Divino Tesoro y las otras películas que se presentaron de Berman en el Festival Cinematográfico de Punta del Este de 1952, y Homero Alsina, que fue el que hizo la crítica, y quienes lo rodeábamos en mar, Emil Rodríguez Monegal, yo mismo, creo que estaba Mauricio Müller, Carlos María Gutiérrez, vimos la clase de genio que era y podía considerarse sorprendente, que en el resto del mundo no hubiera sido visto también. La verdad es que fue en Uruguay donde surgieron los primeros elogios así, no diré ditirámbicos, sino fundados, viendo cuál era la intención de Berman, que se publicaron en el mundo. ¿Por qué piensa usted que el Uruguay no produce cine? Quizá una mala colocación de los recursos. Siempre hubo empresarios que hicieron posible un encare totalmente comercial, y que sin embargo comercialmente tampoco lo encararon bien, sin llamar a los creativos que hubieran podido hacerlo, y la prueba es que cada una de esas experiencias fue un fracaso, y que cuando un buen día los chiquilines de la esquina agarraron una cámara y empezaron a hacer video contra la opinión de quienes sostienen que son imitaciones o que son copias o que del exterior, etcétera, a mí me parece que hay una dosis de creatividad sumamente grande que revalida el talento natural uruguayo, tan presente también, por ejemplo, en la música, ¿verdad? O sea que usted ve con simpatía el proceso de creatividad, de videos, sí, claro, y de fíjate, producción de imágenes. Fíjate, ¿no?, que El dirigible es una película que de alguna manera recoge la experiencia que se había ido en el formato chico, se había ido haciendo en el formato chico del video, y traslada esas experiencias, no digo que de un modo logrado, porque yo creo que es una película imperfecta, pero de un encanto muy grande, porque creo que recoge aspectos de la identidad, no sé si decir uruguaya, quizá mejor montevideana, de una manera muy sensible y muy rica. Bueno, eso, por encima de los defectos que El dirigible tenga, es un capital a explotar, y vamos a ver si no hay una vía por ahí. O esta cosa sorprendente de Colonia, donde este cineasta hace cine de terror, y parece que bastante bien, creo que se llama Islas, me acuerdo de no recordar Islas, bien el nombre. Islas. Islas, y el nombre incluso de las películas, creo que una de ellas, la última, La Trampa, y parece que lo hace muy bien. Sin amparo ninguno, sin... Claro. Eso es muy valioso.
Alfaro, usted en su libro hace una metáfora del siglo y del cine, que el siglo XX puede ser recordado como el siglo de la penumbra. Ajá. ¿No es la así? La penumbra de las salas de cine. ¿Cómo puede terminar este siglo en cine? ¿Puede haber la continuidad del cine y también de las otras artes visuales? Primero, Roberto, que los pronósticos acerca de lo que va a pasar cuando uno está, como decía Quijano, con un pie en la sepultura y el otro pie en una cáscara de banana, no tienen ningún, tienen un valor muy relativo. Contra lo que se dice de que se acabó la creatividad en el cine norteamericano, aparecen películas independientes de enorme valor, y son tipos creativos, tipos de los cuales se puede esperar todo, y desde luego cambios también muy importantes. Las salas de proyección pueden cambiar, la televisión por cable, el propio video que lleva el cine al living de las casas, en lugar de llevar la gente a las salas, ese ámbito social tan grato, al menos al montevideano, que entronca con todas esas experiencias que hemos estado contando. Pero pronósticos, no. Déjame ir a ver la próxima película de Robert Altman. ¿Se sigue entusiasmando con el cine? Sí, claro. Vamos con mi mujer a ver el estreno importante de la semana, todas las semanas. ¿Sigue manteniendo esa magia el cine? Por supuesto. Y el fútbol también, y el teatro también. Alfaro, esa vitalidad que usted demuestra en su personalidad también la ha trasladado a la observación de la política. Hoy, usted usted ha hecho una serie de comentarios sobre las últimas elecciones que han impactado. Usted ha sido una de las pocas personalidades que ha dicho públicamente que la izquierda no debía ganar en el último acto electoral. No lo digas así. No lo digo en sentido peyorativo, lo digo como un testimonio. No es que no debía ganar. Yo personalmente, digo, hay que ver en el contexto en que dije lo que dije. Yo dije que en el fondo, y repito en la frase, allá en el fondo, fíjate qué cautela para decirlo, yo no deseaba, también ya hay una diferencia con no debía, yo no deseaba el triunfo del Frente Amplio en estas elecciones, por problemas internos que creo que no han sido laudados todavía dentro del Frente y que le hubieran creado una circunstancia desfavorable en el caso de haber ganado. O sea que le falta un poquito a la izquierda. Lo que quizás ocurre es que no ha habido el deseo, iba a decir el coraje, como si yo fuera el detentor del coraje. No hubo, en fin, el deseo de manifestar esto mismo que muchos pensaban y pocos decían, y yo lo dije, quizá con la impunidad con que los viejos podemos decir cualquier cosa. Pero un acto de sinceridad también. Sí, también me pareció necesario decir eso. Mucha gente estuvo de acuerdo, algunos hasta me dieron vuelta la cara. Porque, ¿sí? Sí. Porque ¿pero qué le falta? Sensible, ¿qué le falta a la izquierda para poder...? Yo no soy ningún analista político, Roberto. Yo creo que lo que puedo darte, sí, te puedo dar alguna impresión en el sentido de que creo que hay diferencias internas que hay que resolver de la única manera posible, que es debatiéndolo a muerte, con un sinceramiento total de las diferencias que existen. A mí no me parece que el Partido Comunista haya examinado su pasado, no el pasado de la Unión Soviética, y si quiere, que también examine ese pasado, para el cual hay mucho que decir, el pasado del Partido Comunista en el Uruguay, la historia del estalinismo en el Uruguay, la historia de la gente, militantes generosos, sacrificados, que fueron sacrificados por el partido por no coincidir con los puntos de vista. Últimamente ha habido un debate en ese partido, ¿no? Yo creo que es insuficiente. Que es insuficiente. Ahí está. Y lo mismo pienso con respecto a los tupamaros, a quienes respeto profundamente en medio de los errores
tácticos que creo que cometieron, pero a los que no puedo dejar de respetar por la entrega de su vida a una causa que creyeron la más acertada. Digo, hay que tener mucho cuidado cuando se trata de valorar las conductas políticas de los demás. Todos son materias pendientes de la izquierda. Exactamente. Yo creo que no se está en buenas condiciones para gobernar si no se rinden esas materias. Si no se rinden esas materias, exactamente. Pero parecería que la izquierda va llegando a un objetivo, ¿no? Por la vía electoral. Sí, claro, y la vía electoral es la única. 600.000 votos. Es enorme. Es extraordinario. Es enorme. La votación de la izquierda es extraordinaria. Y un fenómeno que hay que mirar con el mayor interés. Ya a la izquierda no la votan las élites. Bueno, ya lo dice la cifra impresionante que consiguió. Pero también los estratos sociales de donde surgen esos votantes. Ahora es el cantegril. El cantegril que antes era pachequista y vota ahora. Es un fenómeno interesantísimo, del cual surgen al mismo tiempo cosas muy preocupantes como los actos de violencia los muchachos con sus botellas de vino y las agresiones. Eso es terrible, y la izquierda, ves, otro aspecto en el que la izquierda tiene que profundizar. No hay que limitarse a decir que estamos en desacuerdo, hay que averiguar qué pasó, cómo pasó y de dónde surgió. Eso es autocrítica también. ¿Usted le exige más? Yo le exijo más. Yo no soy quien para exigir. Bueno, pero analiza. Sí. La izquierda misma es la que tiene que exigir. Vería con más sagrado una autocrítica mayor. Mayor, sin duda. Para componer toda la historia, Quijano también fue fundador del Frente, ¿no? Fue fundador del Frente y muy crítico también. Muy crítico. Y muy autocrítico también. Que es la única manera. No se puede engañar. No se puede engañar uno mismo y sobre esa aprender a engañar a los otros. No dura mucho eso, es de corto alcance. Alfaro, nos falta uno de los hechos recientes de su vida, pero de gran significación. ¿Todavía nos falta algo? Brecha. Una brecha al salir al caer la dictadura y al aparecer nuevamente en la sociedad uruguaya la democracia. Claro. Ese proyecto que yo te decía que teníamos cuando Quijano volviera, rehacer marcha, muerto Quijano, resolvemos la aparición de Brecha con un fenómeno muy interesante. No eran solo los viejos de marcha lo que nos íbamos a encargar. Había nuevas generaciones. Necesariamente. Nosotros teníamos que incorporar a los nuevos periodistas. Y los nuevos periodistas, en muchos casos, no sabían ni quién había sido Quijano, ni quién era qué había sido Marcha. Y esto, que parece que provocaría horror, fue muy saludable para nosotros, porque nos permitió también ver otras miradas, ver otro país, empezar a ver otro país, el país que surgía después de la democracia, con la dificultad de que los chicos tenían escasa formación como periodistas porque la dictadura les había cortado esas posibilidades. Bueno, a nuestra sombra, la base de la experiencia que nosotros teníamos, se fueron formando. Y como te digo, nosotros también fuimos aprendiendo de ellos. Y cuando llegó el momento en que yo tuve 76 años y tenía muchas ganas de escribir el libro que escribí, me hice a un costado. Digo, tomen la dirección los jóvenes, que la cosa está en buenas manos. Y yo me quedé haciendo mi librito y ahora escribiendo mis alfarerías de cuando en cuando, sin ninguna obligación, y haciendo periodismo, que es lo que creo que nunca dejaré de hacer. Le quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo sueña el Uruguay del futuro? Es otra vez la futurología, Roberto. ¿No le gusta? No me gusta. Yo qué sé, decir que deseo lo mejor para los uruguayos me parece una putada imperdonable. Por supuesto que sí, pero no sé, tengo temor al Mercosur. Creo que el Mercosur abre unas perspectivas formidables y al mismo tiempo es un poco una incógnita. A veces pienso un poco en un salto al vacío, no sé bien
Pero esto puede ser el conservatismo de un viejo al que le temen. También puede ser la habilidad interpretativa. No lo sé. En fin, solo me animo a pensar en lo que ocurrirá en los próximos 10 minutos cuando yo te dé un buen abrazo y digamos, misión cumplida. Bueno, misión cumplida de parte nuestra. Le agradecemos muchísimo este reportaje que pensamos que va a ser un testimonio muy importante para quienes lo vean. Encantado, Roberto, en haber charlado contigo y en haber mirado la sonrisa de apoyo de Carlos ahí atrás de la cámara. Bueno, muchas gracias.